¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del SD Spectres. Y hoy tendremos la Copa América con Venezuela. Pero antes, lo primero de todo es enseñaros las estadísticas de la primera temporada, cosa que se me olvidó hacer, la verdad. Sinceramente, se me olvidó hacerlo en el anterior episodio y lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Os voy a enseñar las estadísticas de los jugadores y, bueno, pues hacemos esto rápido y nos vamos a la Copa América con Venezuela. Bueno, por aquí vais a poder ir viendo, ¿vale? Aquí veis, en la parte izquierda veis las principales, que son los partidos jugados, goles, asistencias y portería cero. Y si os veis a la parte de la derecha ya podéis ver las estadísticas en cada competición, además de las tarjetas y la valoración media de estos jugadores. Yo voy a ir pasando rápido, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir viendo, vais a ir viendo todos, ¿vale? Tenemos aquí a los tres porteros, Ángel, Portedo y Elías, los laterales, Ángel, Edison, Ángel Martín como laterales derechos, los centrales, Omanzor, Alex Vázquez, Lezcano, Raúl y Laucha. Por cierto, tengo que decir que han debutado todos, ¿vale? al menos han jugado un partido, ¿vale? Todos han jugado al menos un partido. Tenemos también en la parte izquierda Calabrese y Osvaldo Torres como mediocentros ofensivos, Copilara, Pado Haters y Puyo. Tenemos como extremos Eddy, Alex Adame por la derecha. Por la izquierda Justin, Pablo y Zapata. Mediocentros ofensivos, Frank, William, El Toro, Ruiz y Carlos González. Y como delanteros, Spectre Junior, Maradiño segundo y Pipino tercero. Joder, yo no tengo nada en el nombre, no tengo primero, pero si tuviese primero sería increíble, ¿no? Primero, Maradiño segundo y Pipino tercero. Sería todo esto bastante increíble, en fin, da igual, no es importante eso. Y si es importante, pues bueno, después de haberlo visto todo, pues un resumen así de ¿quién ha jugado más partidos? Tenemos a Alex Adami y a Spectre Junior con 41 partidos. Después con 40 aparecen Portedo, Pipino III, El Toro y Copy. Con goles, pues aparece Spectre Junior de nuevo como máximo goleador, 21 goles, seguido de Pipino III, que para ser suplente ha metido 19 goles. Una brutalidad, la verdad. Y tenemos al Toro, que cierra el podio con 16 goles. Y en cuanto a asistencias, tenemos a Alex Adami primero con 10. Y después hay un triple empate entre Carlos González, El Toro y Puyo con 7 asistencias. Por último, portería 0, donde tenemos a Portedu y a Spectre Junior con 22, seguidos de Alex Vázquez, Lezcano y Copilara con 21 porterías a 0. Pues sin más, hemos visto todas las estadísticas y ahora voy a salir y entrar porque voy a entrar en la partida que tengo ya preparada en la siguiente temporada, porque hay que avanzar de temporada para jugar la Copa América. Sabéis que aquí en el FIFA se juega en julio. No sé si la vida real es así también, la verdad. La verdad es que no sé si la vida real es así, pero bueno, aquí en el FIFA sí. Aquí en el FIFA es en julio. Y aquí en julio estamos ya en lo que es la segunda temporada. No os he podido enseñar las estadísticas aquí porque es obvio que he tenido que pasar de temporada. Ya veis ahí una cosilla interesante, y es la presentación de Brahimi como jugador del Reus. Sí, he fichado varios jugadores para ver si les puedo sacar un beneficio económico, sinceramente. Tenemos a Brahimi, tenemos a Héctor Herrera y tenemos a Max Cruz. Tenemos a estos tres jugadores que son los tres que he podido traer, ¿vale? No he podido traer jugadores mejores. Pero bueno, no está mal, son jugadores que venderemos, o intentaremos vender al menos. Les he metido cláusulas a los tres. Y bueno, pues solo nos queda esperar a venderlos y sacarles un beneficio económico, ¿no? Han venido prácticamente gratis, solo pagándoles el sueldo. Y poco más, el resto de jugadores del filial están aquí transferibles. Gonzalo Rodríguez, que lo cedimos, lo he puesto ahora transferible, ¿vale? Tiene ya 70 de media y tiene potencial máximo, así que es posible que le saquemos un buen precio. Y aquí os enseño que tenemos casi 50 millones de presupuesto, cosa que no está nada nada mal. Y después de ver todo esto, vámonos ya a la Copa América. He avanzado, pero podríamos parar. Sí, vamos a parar. Párate. Aumento de presupuesto de traspasos. Vale, esto ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Esto ya lo sabíamos, y aquí vemos que este es nuestro grupo. Estamos en el grupo A, junto con Uruguay, Chile y México. Si pasamos de la fase de grupo sería todo un logro. Así lo digo. Pasar de la fase de grupo sería todo un logro. Tenemos en el grupo B Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. A ver, en el grupo A creo que va a pasar Uruguay, que además tiene dos partidos en casa. Y creo que va a pasar México por delante de Chile, por eso de que tiene dos partidos en casa México. Así que me parece que Uruguay y México van a ser las selecciones que se clasifiquen en este grupo A. No creo que nosotros nos clasifiquemos. Lo intentaremos, por supuesto, pero lo veo muy difícil. Aunque recordad que también se clasifican los dos mejores terceros, así que hay una mínima posibilidad de meternos ahí. Pero es que no nos veo ni terceros, ¿eh? Es que sinceramente no nos veo ni terceros. Es que ni terceros.
En fin, grupo B para Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Para mí Argentina y Colombia son las dos selecciones favoritas. Y si hubiese que elegir un tercero, yo creo que Estados Unidos podría aparecer por ahí. Además hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene dos partidos en casa, así que eso lo tiene a favor. Y por último, grupo C con Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. Para mí el grupo más flojo. Brasil pasará. Y después, pues, entre Paraguay y Perú se van a disputar ahí la segunda plaza. Yo creo que Paraguay parte con ventaja porque juega en casa ese partido directo. Pero no hay que... Bueno, no podemos saber nada aún. De hecho, Bolivia juega dos partidos en casa y no hay que descartar que Bolivia se clasifique. Pero yo a Bolivia la veo última. Y Paraguay y Perú jugándose el segundo puesto. Hay que tener suerte, ¿vale? Hay que tener suerte en esta Copa América que tenemos, ¿vale? Sí, hay que ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Vamos a vender jugadores, vamos a pedir por este, por Jordi Gracia. Y hay que tener suerte. Dependemos de la suerte, ¿vale? Dependemos mucho de la suerte para conseguir hacer algo en esta Copa América, sinceramente. Oferta por Ángel Martín, vale. No voy a bloquear ofertas por los jugadores, pero ya vais a ir viendo que van a ir llegando ofertas de clubes importantes. Tenemos la primera, que es del Borussia Dortmund, por Ángel Martín, casi 40 millones. No voy a vender a nadie, evidentemente. Vamos contra México. Este es nuestro 11, ¿vale? Juega Osvaldo Torres, que es nuestro venezolano, en el lateral izquierdo. Josef Martínez como delantero centro. Y ahí vamos, tío, ahí vamos con lo que tenemos, tío. Contra México. Creo que es en casa. No, no es en casa. No, pensaba que sí. Pues no, no es en casa. Creo que el siguiente sí que es en casa. Y el último será fuera. Corona marcado en el minuto 2 para México. Y Rosales, que ha empatado rápidamente al minuto. Y Ángel, pues, ¿qué ha dicho? Pues mira, como lo tenemos fácil, voy a autoexpulsarme en el minuto 12. ¿Qué ha hecho este jugador para que le saquen roja directa al minuto 12? No lo sé, pero nos va a hacer perder este partido. Corona marcado de segundo. Todo el mundo en comentarios. F por Ángel. No sé a qué juega Ángel, la verdad. No sé a qué juega Ángel, pero si teníamos alguna posibilidad... creo que la acabamos de perder. ¿Qué hace, tío? ¿Por qué? ¿Por qué una expulsión, una roja directa en el minuto 12 de partido, tío? No logro entenderlo, sinceramente. No logro entender por qué. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué roja directa en el minuto 12 de partido? Pues no lo sé, pero nos ha ganado México, Uruguay ha ganado su partido a Chile. Y si queremos tener alguna posibilidad, tenemos que ganar ahora a Chile. Si no ganamos ahora a Chile, estamos fuerísima. Ángel la ha liado mucho, no va a jugar ahora, evidentemente, porque sigue sancionado. Y si queremos tener alguna posibilidad, vuelvo a repetir, tenemos que ganar ahora. Si no ganamos ahora, adiós Copa América. A ver, que no la íbamos a ganar. Pero oye, por lo menos meternos en los cuartos sería interesante. Josef Martínez marca, ¡ojo! ¡Ojo! Empata Alexis Sánchez. Evidentemente Chile tiene mejor equipo que nosotros, ¿eh? Necesitamos el factor casa, tío. Ese factor casa lo necesitamos nosotros. Machís el segundo. Ojo que nos lo llevamos, ¿eh? Ojo que nos lo llevamos. 2-1 ganamos a Chile en este partido. Y tenemos alguna posibilidad. Tenemos alguna posibilidad de estar en cuartos. Ojo, porque Uruguay ha ganado a México. Ojo, ¿eh? Y nosotros nos la jugamos ahora contra Uruguay. Vale. Gracias vendido. Bien, porque ya estamos en primera, ¿eh? Y que estemos ya en primera división y los jugadores del filial se vayan, es algo que me gusta, ¿eh? Es algo que me gusta porque en otros equipos no somos capaces de hacer esto. Y aquí de momento sí. Vale, tenemos partido contra Uruguay. Vale. Ni siquiera ganando tenemos asegurado pasar, ¿eh? Ni siquiera ganando tenemos asegurado pasar. Os explico por qué. Porque si ganamos nosotros, estaríamos con 6 puntos. También Uruguay con 6 puntos. Pero es que México también puede ganar. Y si México gana, pues también se podría poner con 6 puntos.
Y en caso de triple empate, ya ahí habría que ver los goles. Ahora mismo Uruguay tiene una clara ventaja, tiene un global, una diferencia de goles de 5. De más 5. Nosotros tenemos la diferencia de goles en 0. Y México la tiene en menos 1. Pero eso puede cambiar, ¿vale? Eso puede cambiar. Valoremos nuestras opciones. Nuestras opciones pasan porque Chile gane a México. Y la diferencia de goles de Chile, a pesar de ganar a México, sea peor que la nuestra. No contemplo otra cosa que no sea perder con Uruguay. Sinceramente, no contemplo otra cosa que no sea perder con Uruguay. No creo que ganemos a Uruguay y no creo que empatemos a Uruguay. Yo creo que vamos a perder. Y asumiendo esa derrota, creo que igualmente podemos pasar. Asumiendo que vamos a perder con Uruguay, creo que podemos pasar. ¿De qué dependemos? Dependemos de que Chile gane por menos de 2 o 3 goles. Dependerá también de nuestro resultado contra Uruguay. Nosotros ahora mismo la diferencia de goles la tenemos en 0. Chile la tiene en menos 4. Pues la clave es que Chile gane y no me recupere esa diferencia de goles, que yo ahora mismo la tengo ganada por 4 goles. Es decir, a Chile le valdría con ganar por 2-0 y que yo perdiese por 2-0. En ese caso empataríamos a goles y supongo que se clasificaría Chile supongo que se clasificaría Chile por orden alfabético, porque como estas cosas no están bien hechas, yo creo que se clasificaría Chile por orden alfabético. Pero atendiendo a la lógica, debería clasificarme yo porque he ganado a Chile. No sé, es un poco complicado. También hay que fijarse en que puedo acabar tercero. Puedo acabar tercero y pasar. Pero con 3 puntos, no sé yo, ¿eh? Con 3 puntos no sé yo. Con 3 puntos veo complicado pasar como tercero. En caso de perder, estamos hablando. Grupo B tenemos a Argentina con 6 puntos, ya clasificada. Tenemos a Colombia con 4. Que no está clasificada Colombia. Y tenemos a Estados Unidos con 1 punto y a Ecuador con 0. La clave aquí sería que Ecuador ganase por 1-0 o 2-0. ¿Vale? Porque eso nos dejaría con mejor diferencia de goles que Ecuador, que acabaría como tercero de este grupo, por si acaso tuviésemos que acabar terceros. Y tenemos el grupo C con Brasil, con 6 puntos, que se enfrenta a Paraguay, y Perú contra Bolivia. Vale, pues si gana Brasil, Paraguay se quedaría con 3 puntos, y si gana Perú, pues quedaría Perú con 3 puntos y Bolivia también con 3 puntos. Está complicado. Está complicado. De todas formas, creo que nosotros jugamos ahora y el resto de grupos juegan después. Sí. Vale, pues vamos a hacer lo que podamos, tío. Vamos al partido. Hemos valorado las opciones. Yo creo que las opciones pasan porque gane Chile y no golee. Que Chile gane y no golee a México. Y oye, que si empatamos nosotros lo tenemos casi hecho. Pero claro, Laxalle en el 15 y en el 18 Suárez falla un penalti. Se podría haber puesto ya 2-0 gol de Luis Suárez. Marca Rincón el 2-1, no nos vale el 2-1. Si no hay noticias, entiendo que el otro partido está 0-0. El 0-0 no nos vale, tienen que ganar Chile. Suárez hace el tercero, de penalti. 2 penaltis para Uruguay, vaya tela. 3-1 y no ha habido nada del otro partido. No sé si es que ha quedado 0-0 o es que se jugaba a otra hora. Pues no, pues se jugaba a otra hora, ha ganado México y estamos prácticamente fuera. Estamos prácticamente fuera. ¿Por qué me meto aquí? Me meto aquí, que se ve claramente que es la Copa América, y me meto en la Liga. No me preguntéis por qué. A ver, estamos prácticamente fuera. Estamos prácticamente fuera. México ha ganado 1-2. ¿En serio, tío? ¿En serio ha ganado México 1-2? Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. México ganando 1-2, tío, a Chile. Vaya tela, tío. Era un grupo muy difícil. Y si encima pasan estas cosas, que México gana fuera, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿sabes? Estamos casi fuera, estamos casi fuera. ¿Qué necesitamos ahora en este día 15 de julio? Necesitamos que gane Ecuador. O incluso un empate entre Ecuador y Estados Unidos. Un empate entre Ecuador y Estados Unidos ya nos clasifica sí o sí. Pero si no, necesitamos que gane Ecuador. Si gana Estados Unidos, estamos fuera. Pues nada, no puedo ver. Supongo que tengo que avanzar un día entero. Diferencia de goles, ahora mismo Ecuador está 2-5. A ver, Ecuador está 2-5, no, está 0-5. Nosotros estamos 4-6, nosotros estamos en menos 2. Ecuador está en menos 5. Por mucho que gane Ecuador, tendría que ganar 3-0
Tendría que ganar Ecuador 3-0 y creo que ni aun así se clasificaría. Tiene que ganar, creo, por 4 goles para que yo quede fuera. Así que tenemos alguna posibilidad. Tenemos alguna posibilidad con el grupo B. Hay que ver ahora el grupo C también. De todas formas, pasan los dos mejores terceros, es verdad, Pasan los dos mejores terceros, Claro, si empatan Ecuador y Estados Unidos, estamos en la siguiente ronda, sí o sí. Vamos a entrar desde aquí, desde el calendario, vamos a avanzar tan solo un día. Y vamos a ver, ojalá hayan empatado. Ojalá hayan empatado, ojalá hayan empatado. Victoria de Ecuador por 1-0. Estamos ahí. Estamos clasificados. Bien. Bien, tío, hemos tenido que tirar del tercer puesto. Pero estamos en la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos puntos que Ecuador, pero tenemos mejor diferencia de goles. Así que nosotros estamos ya en cuartos. Del grupo B se ha clasificado Argentina líder, Colombia segunda y Ecuador a la espera del grupo C. Ecuador está a la espera del grupo C, pero nosotros ya tenemos mejor diferencia de goles que Ecuador, así que nosotros estamos ya seguros. Vamos a avanzar un día más y vamos a ver, porque tendremos ya rival. Pero por un momento toca contra Uruguay, otra vez. ¡Pero ea! ¿A qué juegas? ¿Pero cómo me va a tocar un rival de mi mismo grupo, tío? Qué mal hecho está, de verdad, Qué mal hecho está. Qué mal hecho está. Bueno, el grupo C, aquí lo vemos. Ha ganado Perú por 3-0. Y ha quedado como tercera Paraguay, con una diferencia de goles de menos 1. Pues menos mal, Menos mal, porque Paraguay ha quedado como mejor tercera. Nosotros como segundo mejor tercero. Vale, pues lo que no entiendo es por qué nos ha tocado Uruguay. ¿Por qué nos toca un rival de nuestro mismo grupo, tío? Uruguay, Venezuela, México. Segunda contra segundo del grupo C. Segundo del grupo A contra segundo del grupo C. Después Argentina contra Paraguay. Argentina, líder del grupo B, contra Paraguay. Mejor tercero. Bueno, tercero del grupo C. Claro, esto es más normal. Es que a nosotros nos tendría que haber tocado contra Brasil o algo así. Y vamos, que también habríamos perdido, ¿no? Pero no sé. Y después Brasil contra Colombia, primero del grupo C contra segundo del grupo B. Bueno, no entiendo por qué nos ha tocado Uruguay. Pero nos ha tocado Uruguay. No hay más. Lesionado 4 meses William. ¿Qué dices? Hostia, William, te pierdes el comienzo de la temporada, Bueno, el comienzo. Te pierdes hasta invierno, prácticamente. Oferta por Eddie del Valencia, 36 millones. Interesante. Interesante. Pues vamos contra Uruguay. Estamos fuerísima. Estamos fuerísima. Antes nos han metido 3 y podría haber sido 4 si no hubiesen fallado el penalti. Y ahora en los cuartos, ¿sabes? Ahora en cuartos, pues, nos van a caer unos pocos. Uruguay, que ha hecho una muy buena fase de grupos, ganando a México, ganando a Chile, ganándonos a nosotros. Y que se va a meter Uruguay como mínimo en semifinales. Muy buen torneo de Uruguay. Y nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Mira, tío, si teníamos alguna posibilidad era marcando ese penalti. ¿Cómo fallas un penalti, Josef Martínez? En el momento más clave. Ya está, tío, ya el equipo se habrá venido abajo. Es que si mete ese penalti, igual hay una mínima posibilidad, ¿sabes? Empatando y en penaltis o algo. Pero, tío, ¿me vas a fallar un penalti en el momento clave, Josef Martínez? ¿Vas a fallar un penalti en el momento clave, Josef Martínez? Vaya tela, en serio, vaya tela. Pues nada, pues con esto acabamos nuestra participación en la Copa América. Lamentable la eliminación. Muy lamentable, tío, la eliminación. No, es que no sé, tío, muy lamentable, fallando ese penalti con 0-0, Estaba el partido 0-0 en ese momento y ha fallado un penalti clave Josef Martínez. Pues nada, pues es lo que hay. Tenemos ahí a México, que se ha clasificado eliminando a Perú. Tenemos un Uruguay-México en semifinales, en principio. Debería ser así, debería ser un Uruguay-México en semifinales. Y en la otra semifinal, yo creo que va a ser clarísimamente una Argentina-Brasil. Vamos a ver cómo acaba, ¿vale? Esta Copa América. Vamos a ver cómo acaba. Aunque nosotros ya no estemos participando en ella, pero me gustaría ver cómo acaba esta competición. Argentina 3-0 a Paraguay, Brasil 3-1 a Colombia. Efectivamente, han pasado bastante cómodos. Y tenemos en semifinales un Uruguay-México y un Argentina-Brasil. Para mí favoritos, yo creo Uruguay, que ha hecho una muy buena competición. Y yo apostaría por Brasil antes que por Argentina, aunque Argentina juega en casa. Y eso le puede jugar a favor. No sé cuánto tiempo habrá que avanzar, no sé cuándo se juega esto.
No sé cuándo se juega esto, voy a avanzar hasta el 23. Vamos a avanzar hasta el 24 mejor. Vamos a avanzar hasta el 24 a ver si ya tenemos algún resultado. Sí, Uruguay está en la final. Uruguay está en la final, ha ganado 2-0 a México. Y la otra es Argentina-Brasil, que se jugará un día después. Así que vamos a avanzar un día más. Y vamos a ver si es Argentina o es Brasil. ¿Quién está en la final? Pues mira, pues eliminatoria muy igualada, 2-2. Y Argentina ha ganado en penaltis. Con Brasil en casa, Brasil habría pasado seguro. Con Brasil en casa, Brasil habría pasado seguro. Pues tercer y cuarto puesto, México-Brasil. Final, Uruguay-Argentina. Bueno, pues se queda una Copa América interesante. Una Copa América interesante, Uruguay que ha hecho una muy buena participación. Y que lo va a tener más fácil en la final contra Argentina que contra Brasil, Yo creo que va a ganar Uruguay, Creo que va a ganar Uruguay. Mirad hasta qué punto afecta al factor casa, ¿no? De nuevo un empate de Brasil, que ha luchado ahí lo que ha podido. Y esta vez sí ha vencido en penaltis. Este partido contra Argentina y este partido contra México, si lo juega Brasil en casa, golea. Golea, pero vamos. 28 de julio tenemos la final. Vale, pues avanzamos hasta el 29. Y vamos a ver quién acaba siendo ganador de esta Copa América. Si Uruguay o Argentina. Y ahí está Uruguay, tío. Uruguay que evidentemente ha aprovechado el jugar en casa para sacar un empate y ganar en penaltis a la selección argentina. Pues me alegro por Uruguay, la verdad. Ha hecho una muy buena competición. Nos ha jodido dos veces. Creo que habríamos tenido alguna posibilidad de no ser por ese penalti fallado por Josef Martínez. Pero bueno, también era muy difícil. Era muy difícil, era una selección superior a la nuestra. Y ha acabado ganando esa Copa América. Oye, me alegro por Uruguay y nada más. No hay nada más que comentar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Después de esto dejaremos la selección venezolana e intentaremos coger una selección europea. Porque en 2020 tendremos Eurocopa. Una selección europea, no. Intentaremos coger a la selección española. Porque realmente es la única selección europea que tiene representación dentro de esta serie. Y nada más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este... Bueno, mira, como nos han eliminado, no vamos a tener en cuenta esto, ¿vale? Saldré. Saldré, volveré a hacer la Copa América. Y... Claro, esto es porque he estado desde el calendario, tío, avanzando. Pero joder, esto es un mensaje de prioridad, tío. Avísame de que están pagando esta cláusula. Vale, saldré y ya está, tío. Saldré y ya está, ¿vale? No vamos a perder al toro, ¿vale? Toro, tranquilo que te quedas. Tranquilo que te quedas, ya saldré. Volveré a repetir la Copa América si hace falta. Igual hay otro ganador, no lo sé. Pero no vamos a perder al toro, ni de coña, ni al toro, ni a nadie. En fin, ahora sí, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.